El comunicador Miguel Ortega, ex director de Radio Educativa Dominicana, campeón de Jiu-Jitsu, experto en lucha olímpica, ex Power Ranger, pierna derecha de Voltron, doble de Chuck Norris, pupilo de Bruce Lee y villano de la película John Wick, ofreció declaraciones donde acusa a Luis LeBron de querer liquidarse con más de 3 millones de pesos. Cosa que, coño, bárbaro. ¿Qué brandy fue que te metiste hoy? Porque ese LeBron, dime. Bueno, yo no voy a joder mucho contigo, déjalo así. Yo no tengo problema en mandarle el audio. Él me hizo una propuesta de que le asignara unos recursos del presupuesto que llega, que es un presupuesto de unos 3 millones cada 3 meses, para tú hacer los contenidos de la producción, que se lo asignara a él. Es un ejemplo, claro. Por ahí fue que comenzó el revuelo. LeBron le pide la bola a Miguel Ortega. Ortega se cree Reggie Miller y la quiere tirar de 3. Así que tras el descontento de LeBron en el equipo, Miguelito Taekwondo procede a hablar con el coach de la banca, Fulcar Jackson. Y este se quilla porque le tiró por WhatsApp. Uy. No borré los WhatsApp. Yo espero que no, porque aparentemente el famoso coach narcisista de los Bulls del Miner le dio por la carpeta de jugada en el pecho y le gritó frente a todos los jugadores: por ahí no, loco, no me mande vaina por WhatsApp, que a cualquiera se le vira la torta o la vida le da un girón. Él quería que yo, con que le entregara el dinero y que lo hiciera como lo hacía aventarse de 100 metros, porque me dijo, y